Bueno, y ya ven, yo estoy en el lugar que más me gusta, que es la calle. A mí me encanta la calle porque la calle habla. La calle es la voz más interesante de la sociedad. Estamos organizando una marcha, la segunda marcha de hombres contra las violencias machistas. ¿Qué le parece la idea, hermano? Bueno, muy buenos días primero, ¿no? Sí, sí es muy importante, porque que en nuestro país mucho no hay quien saque esas leyes, no hay defensa para las mujeres, tanto también para los hombres también. No, pero justo, estamos organizando una marcha, la segunda marcha de hombres contra las violencias machistas. Va a ser el viernes 31 de marzo a las 7 de la noche. ¿Podrá venir usted, traer a todo su bloque? ¿Usted a qué organización pertenece? Bueno, nosotros también somos una organización como indígena, a la de CONAMAC, ¿no? Entonces, bueno, se puede convocar a la gente, ¿no? Hay que consensuar, según cada quien tendrá que pensar y esto hay que sacar este derecho, ¿no? Hermano, ¿usted cree que los hombres deben luchar contra el machismo? Claro, tenemos que luchar. Sí. ¿Cómo pueden luchar los hombres contra el machismo? Bien, bueno... sabemos, no somos todos iguales, los hombres que somos machismo, ¿no? Cada quien, de cada personalidad tenemos, ¿no? Hay veces se necesita, como usted dice, hermana. Lo espero entonces, compañero. Está bien, hermano. Nos vamos a concentrar en el obelisco, 7 de la noche. No hay refrigerio, no hay ficha, no hay viático, no hay nada. Más que las ganas de luchar. ¿Qué le parece una marcha de verdad? Está bien, hermana, así tiene que ser. ¿No? Sí. A ver, le vamos a preguntar a la hermana qué piensa. ¿Qué piensa, hermana, de una marcha donde los hombres tienen que marchar, no las mujeres, los hombres, contra las violencias machistas? Enfocados a ellos, ¿cómo se están riendo de mí? Buenos días, señora Galindo. Y sí, sería mejor, ¿no?, que tanto como hombres y como mujeres, que sobre la violencia sería que sea por igual, ¿no? Todo. Y siempre va a haber, digamos, un poquito de machismo en los hombres, siempre hay, ¿no? Entonces. Pero, ¿y cuántito podemos aguantar? Un poquito, dices. ¿Hasta dónde podemos aguantar? ¿Que nos violen, pero que no nos maten? No, ya no debemos aguantar. Nada. Nada. Ni un poquito. Ni un poquito. Ahora, hermana, ¿vendrán a marchar los hombres o va a ser un fracaso mi marcha? Creo que a mitad, yo diría, sí. Poquito a poco. Se sí, siembra, ¿no? Sí. Es una siembra. Sí, se siembra y luego tal con más esfuerzo se cosecha. Se cosecha. Sí, sí. Yo no le tengo miedo al fracaso. Nicolás no le tiene miedo al fracaso. Si somos 10 hombres, bien. Si somos 1000 hombres, bien. Si somos 8 hombres, bien. Y las mujeres vamos a estar ahí a los costados. Ellos que vayan por delante. ¿Usted va a traer? ¿Tiene marido, pareja, hijitos, amigos, amantes? Tengo de todo. ¿De todo? ¿Cuántos hombres puede traer a la marcha? No sé, a lo que puedo. Oiga, hermano, sí, traigan, necesito que venga unos 5. ¿Sabe cómo puede decir? No van a la marcha, no hay cariñito. Ah, sí. Eso sería lo mejor. Viernes 31 de marzo. ¿Sabe cómo se llama nuestra marcha? Les voy a decir a ellos. Permiso, hermana. Mira cómo se escapan. ¿Sabe cómo se llama nuestra marcha? Se escapan. Más los jóvenes van a venir. Nuestra marcha se llama, no es viernes de soltero, es viernes de interpelación al patriarcado. ¿Tú haces viernes de soltero? En mi persona no, casi no. ¿Tú haces viernes de soltero? No, a la edad ya no, pues ya pasa el tiempo de... ¡Ya estás caibita! Supuestamente. ¿Pero has hecho? Jodido, pues jodido, se ha hecho. Todo tiene su época, todo tiene su tiempo. Bueno, estamos en la calle, nos encanta la calle. Para convocar a la marcha, no es viernes de soltero, es viernes de interpelación al patriarcado. Va a ser el 31 de marzo, que es que cae un viernes. Va a ser a las 7 de la noche. ¿Ustedes han visto? Lo estamos convocando dos personas, Nicolás Guerra, un hombre, un investigador, un pensador contra las violencias machistas, y yo junto a las Mujeres Creando, que es la organización a la que pertenezco, que respeto, que amo, pero esta es la segunda marcha.
de hombres contra las violencias machistas. ¿Por qué hacer una marcha? ¿Por qué convocarles? ¿Por qué inventar nuevos espacios y nuevos escenarios? Porque como bien me dice mucho la gente, no se trata solo de gritar, no se trata solo de... También se trata de proponer. Y que no nos digan a nosotras que no somos capaces de proponer. Tenemos cientos de miles de propuestas. Vamos a hablar con el señor. Señor, buenos días. ¿Podemos quitarle unos minutitos? Dígame. Hermano, ¿usted qué piensa del viernes de soltero? Yo nada, sinceramente. ¿Usted practica? No. ¿No practica? ¿Otros amigos sí? Creo que sí, practican. ¿Y usted por qué no practica el viernes de soltero? Es que no sé. ¿Qué será el viernes soltero? Debe ser para los solteros, yo creo. Que yo no soy soltero, yo soy casado. No, es que yo le voy a contar, ¿no? Es un rito masculino de que el casado el viernes se sienta soltero. Se siente casado de lunes a jueves y el viernes en la noche se siente soltero. ¿Acaso usted no sabe eso? No, no. Bueno, le voy a contar. Estamos preparando una marcha de hombres, no de mujeres, de hombres, contra las violencias machistas. Y va a ser el viernes 31 de marzo. ¿Qué le parece la idea? Está muy bien. Excelente. ¿Usted asistirá? Si es que tengo libre, puedo asistir, pero si es que trabajo no voy a poder. Ya. Si tiene libre, le voy a decir, va a ser en el obelisco la concentración a las 7 de la noche. Del obelisco vamos a caminar a la puerta de la cárcel de San Pedro y de la puerta de la cárcel de San Pedro vamos a caminar aquí al atrio de la universidad y los hombres tienen que traer su cuchillo con sus papas para pelar. ¿Qué le parece? Ah, muy bien, muy bien. Yo trabajaba antes en gastronomía. Hermano, ¿usted sabe pelar papa? Claro que sí. Venga a demostrarlo a la marcha. Ya, vengo. ¡Qué lindo! Es tan lindo hablar con la gente. La gente es muy cordial. Me conoce. Mira, él quiere sacarse foto conmigo. Es un chico, es un cocilo. A ver, vamos a hablar con él. Nos sacamos la foto primero. ¿Por qué te quieres sacar foto conmigo? Es que mi hermana tiene una foto contigo porque tú fuiste a Pando. Y ella está en un movimiento que apoya a las mujeres y todo eso. Y bueno, solo porque, no sé, me gusta lo que haces. Ya, bueno, te cuento que te tengo una convocatoria. Oh, ya. Siempre convoco a diplomado, que taller, que todo a las mujeres. Ahora es una convocatoria para los hombres. Te cuento que un amigo mío y yo estamos organizando una marcha que se va a llamar, no es viernes de soltero, es viernes de interpelación al patriarcado. Oh. Es la segunda marcha de hombres. ¿Tú eres hombre? Sí, sí, obviamente. No, no es tan obvio. Tú eres una marcha de hombres contra las violencias machistas. ¿Qué te parece? Ah, interesante, la verdad. O sea, es como que... Sí. O sea, quisiera ir. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el viernes 31 de marzo. Ay, perdón. A las 7 de la noche la concentración en el Obelisco de la Paz. Y vamos a hacer un recorrido. Vamos a subir hacia la cárcel de San Pedro. Y de la cárcel de San Pedro vamos a bajar al atrio de la universidad. Pero tienen que venir con cuchillo y papas para pelar papas como rito inicial. Y ahí si no se pelar no importa. Bueno, vas a chacrear en público. Voy a aprender a hacer, ¿no? O no, puedes hacer el ejercicio de chacrear en público. ¿Te gustaría hacerte un cartel? Sí, no sé, depende de qué. ¿Qué pondrías en tu cartel? No sé, no sé, la verdad. Pensá, así tienes 3 segundos. A mí pelando papas, no sé, algo así. ¿Qué frase te gustaría decir de los hombres contra el machismo? Déjense de huevadas. Está muy bonito. Oigan, machitos, déjense de huevadas, ¿verdad? Interesante, ven con tu cartel. Está bien, María, sí. Espero. Lo voy a hablar a mi hermana y ella me va a decir qué hacer y cómo hacer y... Te va a dar las instrucciones. Sí, exactamente. Chao, chao. Esta es la calle. Esa es la calle. Te encuentras y además es una gran oportunidad para mostrar todo eso que es nuestra capacidad de diálogo. Hoy día vamos a ir a hablar con estudiantes, o sea que nos entraremos por la puerta lateral. Sergio, ya estamos en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Aquí hay tremendo grupo de policías y vamos a hablar con ellos. Oficiales, ¿podemos hablar con ustedes un ratito? ¿Le contaré de qué se trata? ¿Cuántos años tiene usted? 31 años tengo. ¿Usted? 29. ¿Usted? 35 años. Hombres jóvenes.
Ya. Les cuento que estamos preparando la segunda marcha de hombres contra las violencias machistas. Es decir, que no sean mujeres que se rebelan contra el machismo, sino que sean los hombres que se rebelan contra el machismo. ¿Qué le parece? Interesante, hay varios varones en este caso que sí sufren violencia, ¿no? El policía está pensando que es el hombre que sufre violencia. Hay varios casos, o sea, no es un chiste. Hay varios señores que dicen, me ha denunciado porque dice que le he pegado, pero yo nunca le he pegado. Y sin embargo, se inventan hasta en medicina. No, pero no está entendiendo usted, hermano, nada. A ver, le voy a explicar de nuevo. Rewind. Es una marcha de los hombres. Ya, los hombres. Contra las violencias machistas que los propios hombres cometen y sufren. Las mujeres. Por ejemplo, sufren. Ustedes también sufren. Por ejemplo, ¿qué actos de machismo ha sufrido usted en la policía para volverse policía? ¿Actos de machismo? No, creo que ninguno. Usted no ha hecho un buen análisis crítico de su formación en la academia. Será, a ver, dilúcideme, por favor. Sáqueme. Claro, porque en la academia de policías, por ejemplo, en la formación, se les, digamos, yo no la conozco muy en detalle, pero a ustedes se les jabona muchísimo con que ustedes tienen que ser unos machistas, con que el hombre que no tiene no sé qué rendimiento físico o no sé qué, que ustedes tienen que perderle miedo a la muerte, que ustedes tienen que maltratar a la gente, que ustedes tienen que saber usar la violencia. Entonces todo eso es una formación en machismo. No, en la academia no te forman para eso. En la academia más bien te enseñan a ser paciente. Si es que vas a recibir malos tratos, sobritos, ser cautelosos, saber analizar, saber mantener la calma. Eso es lo que te enseñan. No, pero ¿cuáles son los insultos, por ejemplo, en el entrenamiento físico? Yo estoy pensando en el servicio militar, por ejemplo, que conozco un poco más. En el servicio militar, al hombre que llega tarde le ponen pollera, decirle mujer es un insulto. En la academia de policía, porque policías militares son muy parecidos en su visión de la sociedad. Puede ser, pero también, como le explico, te forman. Porque en la calle tampoco la gente siempre va a estar a favor o de la policía, ¿no? A veces siempre te insultan, siempre están con palabras sueces. No, pero le estoy hablando de otra cosa, hermano. Pero entiéndame, o sea, te insultan en la calle y en la academia te forman justamente para que soportes, toleres. Pero yo le estoy explicando otra cosa. Esto es el machismo que hay en la propia policía. ¿Hay machismo en la policía, sí o no? No sabría decirle, porque la verdad yo no sufrí ningún tipo de eso. Yo no soy mujer tampoco. ¿Por qué no? ¡Ah, no soy mujer tampoco! O sea, ciegos. No, o sea, este es ciego, sordo y mudo. O sea, no tienen capacidad de análisis ninguno. Por eso también esta marcha es importante. Porque va a ir sembrando un camino de análisis que es urgente hacer. Hermano, en la policía boliviana, ¿hay formación machista? ¿Es machista la formación que ustedes reciben? A lo que yo he recibido, en ningún momento he recibido alguna formación machista. He recibido una formación y la preparación que necesitaba. ¿Y por qué los policías son una de las profesiones más violentas con sus parejas, que a veces hacen uso, o muchas veces, muy frecuentemente, hacen uso de su poder cuando son padres irresponsables, cuando tienen problemas con su pareja? Tal vez habría que hacer también un estudio psicológico de cómo ha sido su formación. Por eso tanto eso no solo en su estudio, sino en su formación de trabajo. Psicológicamente hay muchos funcionarios que se desquitan o están... Ahora, hermano, nosotras estamos organizando una segunda marcha de hombres contra las violencias machistas. ¿Entiende usted de qué estoy hablando? Claro, que el hombre igual, en condición de hombre, reconoce cómo hay personas machistas y cómo los hombres nos comportamos machistamente, como dice. ¿Qué le parece que para el inicio de la marcha tienen que traer cuchillo y papas para pelar? Eso debería ser una buena forma, porque no porque todo hombre debería saber pelar papa, cocinar, lavar, planchar o hacer todos los labores de casa normalmente. Bueno, eso es, así estamos. Y por eso es importante organizar esta marcha. Gracias, chao, chao.
Y además hay que hablar con la gente para saber si finalmente nos entienden, no nos entienden, estamos hablando en qué idioma, no estamos hablando con suficiente claridad. Es importante por eso el diálogo con la gente de a pie y además para ver cómo se siente la propia población, ¿no? Entonces, ¿y cómo se sienten los propios hombres? Estamos yendo hacia la universidad para dialogar con universitarios. Uno puede pensar, no, universitarios son chicos jóvenes, tienen una mentalidad distinta, gracias, están estudiando, el estudio les ayuda a cuestionar su machismo. Vamos a ver si eso es así. Vamos a avanzar un poquito, ya estamos dentro de la poderosa UMSA, para buscar algún estudiante por aquí con el que podamos hablar unos minutitos. A ver con este joven, a ver si se anima. Hermano, ¿podemos hablar un ratito? No, gracias. Se corre. ¿Podemos hablar con ustedes? Sí. Bueno, les cuento. ¿Qué estudian? Yo estoy estudiando trabajo social. ¿Y tú? Ingeniería industrial. ¿Son pareja? Sí. ¿Y la diferencia de carreras? ¿Cómo se han conocido? Por Facebook. ¿Por Facebook? Relación moderna. No creo que esa sea necesariamente una relación digital, diríamos, ¿no? Sí. Pero que ha pasado al nivel físico, ¿no? Ahora, una pregunta, les cuento. Estamos organizando la segunda marcha, no es la primera, la segunda, de... Nos moveremos. Estamos organizando la segunda marcha de hombres contra las violencias machistas. ¿Qué te parece? Una buena idea, la verdad, porque hay muchos hombres que apoyan, ¿no? A lo que sería, en contra del machismo, o estar en contra del machismo. Ahora, ¿tú crees que es un apoyo o que es una cosa que deberían sentirla como una lucha propia, que no es de apoyo? Tal vez sí, como una lucha propia. Sí. ¿Tú qué piensas de la segunda marcha de hombres contra las violencias machistas? Me parece perfecto. ¿Vas a venir? Sí, pero la verdad no estoy informado ni de la primera marcha. Ahora te cuento, Estamos convocando, un amigo y yo, va a ser el viernes 31 de marzo, o sea, hay tiempito, y se va a llamar, no es viernes de soltero, es viernes de interpelación al patriarcado. No, me parece perfecto, sí. Por ejemplo, si vinieras con tu cartel, ¿qué pondrías en tu cartel? Uy, todos contra el machismo, algo así. Que venga. Las mujeres, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a ir a la marcha y nos vamos a poner a los lados. Y ellos al centro, porque es una marcha de ellos, para ellos, contra el machismo. Claro. ¿Tú crees que hay, que el machismo afecta a los hombres? ¿Machismo? Sí. ¿El machismo afecta a los hombres? ¿Cómo afecta el machismo a los hombres? Negativamente. ¿Cómo, pero? Como que en la misma relación familiar que tiene uno, se hace ver de fea manera, empiezan a crear actitudes que tal vez no debería haber en una familia, digamos. ¿Qué, por ejemplo? Violencia, alta... No saber manejar bien una familia, saber educar a los hijos... Pero bueno, no se trata de manejar una familia, ¿no? Uno será partícipe de una familia, no será para manejar una familia. Claro, manejar con la pareja, digamos. Bueno, la democracia en la familia no ha llegado. Pregunta, ¿qué vas a poner en tu cartel? Todos contra el machismo, ya lo dije, lo pongo ahí. Ya. Es el viernes 31 a las 7 de la noche, la concentración va a ser en el obelisco. De ahí vamos a subir a la cárcel de San Pedro y de la cárcel de San... Porque muchos hombres acaban en la cárcel porque... Por machismo. Por eso el machismo es la debilidad de los hombres y no su fortaleza. Y de la cárcel de San Pedro vamos a bajar aquí al atrio de la UNSA. Segunda marcha histórica. ¿Te gusta la idea? Sí, de verdad sí, porque como dice, muchos están por el simple hecho de ser hombres, ¿no? En las cárceles.
no por el simple hecho de ser hombres, por el simple hecho de ser machistas. Bueno, claro. ¿No? Ahora, digamos, haremos un ensayito. Ponte que tú te has enterado y él no. Invítalo a ir. Te invito a la marcha que, bueno, va a ser en contra del machismo y, bueno, va a ser para los hombres, para cada uno. ¿Y por qué te da la risa? Porque estoy nerviosa. Bueno, te dejo tranquila, chata. Bien amables, che. Bien amables esos jóvenes. ¿Qué? No sé, aprovechar que usted es tan famosa en invitarle a una... o de su medio de comunicación capaz para invitar a este conversatorio que tenemos sobre la trisomía, o sea, síndrome de Down, este 21 de marzo que se celebra. Por favor, ahorita mismo. Estamos con usted. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Karen Condorena, soy estudiante de Ciencias de la Educación. Él es el encargado. Buen día. Fernando. Fernando Ramírez, de la mención de psicopedagogía de cuarto año de la carrera de Ciencias de la Educación. Hagan su invitación, por favor. Bueno, primeramente saludar a todos los televidentes que están viendo en esta página. Les que te invitamos cordialmente, ¿no?, a este gran conversatorio que van a tener grandes componentes también. Se va a realizar el día 21 de marzo, es decir, el martes, a horas 5 de la tarde aquí en el Paraninfo Universitario. Desde las 5 de la tarde les vamos a estar esperando. Vamos a estar dando la charla sobre el asesoramiento genético a las familias con personas con síndrome de Down, a cargo de nuestra doctora Beatriz Luna. Vamos a tener también un conversatorio sobre la terapia fisiológica en el síndrome de Down, a cargo de nuestra magíster Cristi Carrasco. También vamos a tener estrategias pedagógicas y sociofamiliar con síndrome de Down, por parte de nuestra licenciada Fabiola Chay y con su hijo también. Cordialmente. ¿Es ingreso libre gratis? Ingreso libre, también certificación. Gratis. Es gratis. Ya, bueno, gracias. Chao, chao. No, no, aquí estamos al servicio de todo mundo, siempre y cuando se trate de causas. En la sociedad no hay una causa, hay mil causas, y no hay una sola causa que tenga valor, sino que todas las luchas tienen su importancia, todas las luchas tienen su valor, todas las luchas tienen su dignidad, y todas las luchas tienen necesidad de un espacio. Nosotros estamos aquí en la Universidad Mayor de San Andrés para ver cómo entienden, porque claro, lo que estamos proponiendo es bien original, lo que estamos proponiendo es muy diferente, no es algo que se hace ya como rutina. También es una respuesta a el cuestionamiento. En las marchas del 8 de marzo, muchas jóvenes con razón dicen: este es nuestro espacio, esta es nuestra marcha y no queremos que venga tu enamorado, tu primo tío, tu papá, tu vecino. Es una marcha desde nosotras con nuestros sueños. El feminismo, los feminismos son una lucha profunda y compleja. No es una lucha simplemente contra los machismos, sino contra el patriarcado. Pero en el caso de los hombres, han entendido muy poco todavía. Están en un nivel de análisis muy elemental del lugar que ocupan en la sociedad. Y por eso estamos haciendo la segunda marcha de hombres contra las violencias machistas. ¿Puedo hablar con ustedes un ratito? Sí. ¿Qué estudias? Ingeniería comercial. Informática. Te cuento que estamos convocando a la segunda marcha de hombres contra las violencias machistas. ¿Qué te parece? Perfecto, la verdad. Sí, hay comportamientos que son muy incorrectos y muy errados en pensamientos. ¿Podrías señalarme tres comportamientos? El limitar a las mujeres a simplemente lo que sería deberes del hogar y nada más, no darles más oportunidades en ciertas cosas, y bueno, son los dos principales que se me ocurren, y otro sería la violencia. Pero a ver, ¿tú crees que los hombres pueden limitar, dar o quitar nada a las mujeres? No. La verdad no, pero es el pensamiento. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es la acción. Y ninguna mujer tampoco se debería dejar afectar por eso. Porque al final de todo se llama libre albedrío. Por algo somos humanos, tenemos decisiones y podemos hacerlas. Ahora, sin embargo, nosotras estamos planteando que el machismo, en este caso, no sería un problema de las mujeres, sino que sería un problema de los hombres. Sí, pues es un problema. ¿No? Un problema de los hombres. ¿Te parece que tiene sentido ir a una marcha de hombres contra las violencias machistas?
Pues si el hombre técnicamente es el que tiene el pensamiento, realiza la acción y todo, obviamente sí, yo lo veo que sí debería hacerse de esa forma. ¿Tendrías disponibilidad de participar en una marcha así? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿de qué qué significa? Dependiendo del tiempo. Va a ser el viernes 31 de marzo a las 7 de la noche. Sí. Va a ser en el obelisco, la concentración. Si llevas un cartel, ¿qué pondrías en tu cartel? Un cartel. Algo referente al cambio de pensamiento. Por ejemplo, en Bolivia, la cantidad de hombres que tienen ese pensamiento para que la mujer debería estar limitada a ciertas cosas es increíble, la verdad. ¿Cuántas chicas hay en tu carrera? En mi carrera, veo 5 chicas por curso, hay otras que veo 10, hay variedad, no como antes. ¿Y cuántos chicos por curso? Por chicos 30, 25. O sea, 3 veces más que las chicas. Sí, 3 veces más. Y cuando vayas a trabajar va a ser peor. O sea, las chicas van a desaparecer conforme el embarazo, conforme la pobreza, conforme el abandono de la carrera, etcétera, etcétera. Bueno, te cuento que tu cartel no es muy efectivo. Y tú sabes que se trata de hacer cosas efectivas. Porque si pones todo eso, nadie va a estar leyendo, va a ser un cartelazo así. Una frase concreta. ¿Una frase concreta? No sabría decir la verdad. Pensá pues. No, ¿qué debería decir su cartel? Apoyarnos que todos, simplemente decir como empezar a darle los derechos a las mujeres. O... Pero no les dan, no nos dan. Sí. Nosotras nos lo tomamos como se toma una, yo le tomo esto, ya me lo tomo. No nos dan. Sí, también con eso, o sea, también como pareja sabemos las ¿te cosas. ¿Te gustaría que él vaya? Depende de él, yo no puedo decidir muchas cosas. Él no toma decisiones por mí, yo no tomo sus decisiones por él. Bellísimo. Es decir, tú no puedes decirle anda. Pero él no puede decirte anda. Exacto. Él me apoya en las cosas que yo quiero y yo lo voy a apoyar siempre, él lo sabe. Ahora, como gusto, porque no estoy diciéndote, le vas a decir que vaya, ¿no? ¿Te gustaría que vaya? No. ¿Por qué? Porque referente a muchas cosas, sí apoyo mucho los derechos y el feminismo, pero hay una cierta parte que también afecta y es también, como dije, decisión de él. Obvio, es decisión de él. ¿Qué parte no te gusta y afecta? No me gusta porque en sí hay maneras distintas de apoyar a la gente. Y afecta porque hay momentos en los que una persona puede estar en unas cosas urgentes y a veces no es por justificar o no es ni nada, las marchas obstruyen eso. Y no es... Estoy de acuerdo en que ya la ciudad de La Paz no aguanta ni una marcha más. Pero te cuento que vamos a hacer, como no sé si está bien el nombre, pero vamos a hacer fila india. Es decir, nos vamos a concentrar en el obelisco. Y vamos a hacer una fila de una persona tras otra, tras otra, tras otra, para hacer una especie de víbora larga que no obstruya el tráfico. Sí, como dije, si él quiere ir, que vaya, yo... Ya, pero por eso, o sea, yo estoy también queriendo, y no lo voy a interpelar solo a él, te estoy interpelando también a ti, porque hay mucha mujer bien utilitaria. Me gusta el feminismo en lo que me conviene, en lo que me sirve. Y en lo que no me conviene y no me sirve, no me gusta. Y hay un montonazo gigante de mujeres que se benefician de las luchas feministas, pero que no están dispuestas a poner el cuerpo. Por supuesto que es su libertad, pero es una libertad utilitaria. Porque sin las luchas feministas tú no estarías aquí. Sí, exacto. Yo dije, él quisiera ir, va, pero... No, ya... obvio, eso yo ahí no le tengo ningún reparo. Me parece interesante la libertad de uno y de la otra. Te estoy preguntando si a ti te gustaría. Yo también tengo pareja y a mí me gustaría que mi pareja haga ciertas cosas. Que no se las exijo, sino que me gustaría. Te pregunto, ¿te gustaría o te disgustaría que él vaya a la marcha?
No me gustaría. ¿No te gustaría? No. ¿Por qué? Porque las marchas en sí no, aunque ayudan bastante, a veces como aquí en la ciudad de La Paz no lo siento que sea muy... Pero acabo de decirte qué vamos sí. a hacer. Estás buscando un pretexto por no ser sincera. ¡Qué hipócrita, amiga! Sí, pero estoy diciendo la verdad. Yo No, porque aquí te acabo de decir que no vamos a obstruir el tráfico. A ti no te gusta el contenido de la marcha. Me gusta, pero tampoco es que a mí yo salga y a marchar o quisiera que él fuera, porque tal vez él tenga cosas que hacer o yo tengo cosas que hacer, y en esa parte yo no puedo hacer nada, y en sí no me gustaría. Por supuesto, no, sí, yo lo único que quiero entender es por qué no te gustaría. No tengo ninguna duda que no te gustaría. ¿Por qué no te gustaría? Por eso, o sea, yo no... Aunque apoye, no soy de... Aunque apoyo y me beneficio, no estoy dispuesta a poner ni un grano de arroz. No es tanto así. Sí puedo hacer eso, pero hay bastantes maneras y yo voy más por esas partes, no por ir y hacer las marchas de esa forma. Hay otras maneras. ¿Qué otras maneras hay? Porque eso sí que no hay. ¿Qué otras maneras hay para que los hombres, colectivamente en nuestra sociedad, manifiesten su objeción al machismo? La manera en que yo siempre lo he tratado ha sido de forma educada, aunque he conocido a mucha gente machista. No, pero a ver un momentito, te estoy preguntando otra cosa. ¿Qué otras formas hay en la sociedad boliviana para que los hombres colectivamente manifiesten su objeción al machismo? Sería de maneras distintas. No hay colectivamente ningún escenario para que los hombres manifiesten su objeción al machismo. Y si la hay, muéstrame cuál. Es la única oportunidad que él va a tener de mostrar públicamente su objeción al machismo, y a ti no te, y tú prefieres que no vaya. Sí, porque... Es interesante, no, es que es interesantísimo, porque eso queda demostrado. Les dejo tranquilos, gracias por la cordialidad. Eso demuestra que no es un problema de hombres, mujeres. El patriarcado es un sistema de opresión complejo en el cual se engarzan muchísimas, pero muchísimas cientos de miles de mujeres. Y hay otras cientos de miles de mujeres que engarzadas en el patriarcado se sirven de las luchas feministas para ocupar un lugar, aunque sea subalterno. Es interesante, ese es el estado de situación, y por eso es importante estar con la gente, estar en la calle, para no hacernos falsos presupuestos de lo que pasa. Algunos ya se van escapando, mostrar un poquito. Voy a ir caminando a ver dónde podemos conversar. ¿Puedo conversar con ustedes un ratito? Ya, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20 años. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante, estoy en segundo semestre de informática. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿A qué te dedicas? Segundo semestre de informática. ¿Tú? 20 igual y segundo semestre de informática. ¿Cuántas chicas hay en tu curso? No las conté, pero sí debe haber más chicos que chicas. Pero más o menos, ¿tú sabes cuál es la proporción? No estoy muy seguro, pero sí hay menos chicas. ¿Digamos el doble, el triple? Digamos de 5 hombres, 2 chicas debe haber. O sea, el triple. Sí. Sí, yo pienso lo mismo. Sí, que son más. ¿Por qué habrá tan pocas chicas? A lo que yo sé es que no están muy interesadas en estos temas, entonces más les gusta el área de veterinaria, con los animalitos, o enfermería. Es lo que más vi, que mis amigas de mí se fueron por ese tipo de áreas, o tal vez ingenierías quieren intentar. Pero es legítimo que a ti te guste informática. Sí. ¿Alguien tuviera en el mundo derecho de decirte, como eres mujer, no puedes estudiar informática? No. ¿Alguien tuviera en el mundo derecho de decirte, eres menos inteligente que cualquier hombre por ser mujer? No.
¿Por qué estudiarán menos chicas que chicos la carrera de informática? A lo que yo tengo entendido es que a las mujeres les interesa más el área social. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por estar en más... Por ser más sociables, por eso estudian comunicación, psicología, porque se explaya más en esa área. Bueno, ¿y tú por qué te haces, te respondes a eso? ¿A qué? ¿Por qué las chicas estudian menos informática que los chicos? No sé, supongo que son gustos, ¿no? Yo he visto que las chicas a veces más se van por medicina, por áreas que son más sociables. Bueno, pero si fueran gustos, tendríamos una proporción igual. No es gustos. O sea, el análisis de ustedes está un poquito perdido, porque si fuera gustos, simplemente gustos, la proporción sería la misma, porque la cantidad de opciones es muy grande. Hay prejuicios, hay prohibiciones, hay barreras invisibles. Pero bueno, no estoy para charlar de eso. Les quiero contar una cosa y quiero que me digan qué piensan de eso que les voy a contar. ¿Alguno de ustedes tiene un pañuelito que regalarme? Estoy moqueando y no había traído mis pañuelitos. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué buena gente! Bueno, les cuento. Acérquense, chicas, si les interesa lo que vamos a conversar. ¡Acérquense, acérquense! ¡Mira qué bonito se acercan! ¡Qué lindo! ¡Bravo! Aquí vamos a tener un grupote con el que podemos charlar. ¡Vengan, vengan! ¡Todos los curiosos y las curiosas pueden acercarse! ¡Montones de curiosos y curiosas! Bueno, voy a continuar preguntando para que la gente sepa con quiénes estoy. ¿Qué estudias? Comunicación. 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 Contaduría. Sociología. Claro, sociología también. Sociología. Egresada de economía y sociología. O sea, doble carrera, capítulo. Sociología. Informática. 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 Ya, bueno, ahora sí, les contaré. Les cuento que estamos organizando la segunda, no es la primera, la segunda, y escuchen bien porque si no, no lo van a entender. La segunda marcha de hombres contra las violencias machistas. ¿Qué te parece? Bueno, creo que me parece algo interesante y algo que se debería de dar, ¿no? Porque últimamente se está escuchando mucha más violencia contra las mujeres hoy en día. ¿Pero crees que tiene sentido que los hombres marchen contra las violencias machistas? Sí y no. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Porque, digamos, los hombres que están marchando contra la violencia machista no necesariamente son machistas. ¿No ve? Pero en cambio, los que realmente tendrían que cambiar son los que son machistas. Y no, claro. No vamos a lograr mucho ese cambio. Pero es totalmente distinto de lo que él dice. Él está planteando algo muy interesante, tipo informático, ¿no? Si un hombre va a una marcha contra las violencias machistas, parece que o no es machista o es crítico contra el machismo. Pero es súper interesante que los hombres públicamente y colectivamente digan, no queremos ser machistas. ¿O no es interesante eso? Sí, es interesante, porque a mi punto de vista sigue existiendo el machismo y hay que eliminar, empezando desde la juventud. Y tiene que eliminar ese machismo. Hasta yo puedo cocinar, yo puedo lavar, yo puedo hacer las cosas que hacen las mujeres también y ayudarnos mutuamente. ¿Tú vas a ir a la marcha entonces? Sí. Ya, rápido les diré. Va a ser el viernes 31 de marzo, concentración 7 de la noche en el obelisco. No hay refrigerio, no hay viático, no hay ficha. Solo hay ganas, es por la causa. Hay que llevar papas y cuchillo para que pelen las papas públicamente los compañeros al inicio de la marcha y tienen que venir con su letrerito. Va a ser viernes 31 de marzo y se va a llamar así. No es viernes de soltero, es viernes de interpelación al patriarcado. ¿Tu papá hacía viernes de soltero? No. ¿Tu papá hacía viernes de soltero? No. 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 Sí. ¿Cuáles eran las consecuencias?
Venía borracho y a veces también le pegaba a mi mamá. Mi papá también hacía viernes de soltero, igualito llegaba. No lo conozco. A veces. ¿Las consecuencias? Se enojaba mucho, pero nunca nos ha llegado a pegar. O sea, menos mal, digamos, ¿no? Sí, pero eran discusiones con mi mamá que duraban días y que se vaya de la casa. ¿Tu papá hacía viernes de soltero? No. 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 ¿Qué les parece el nombre? No es viernes de soltero, es viernes de interpelación al patriarcado. ¿Es bonito? Me parece muy interesante el nombre, sí, muy bueno y muy adecuado para lo que es la marcha. Bueno, ¿quién tiene ideas de carteles? Si llevarías tu cartel, ¿qué pondrías en tu cartel? Los hombres también podemos ayudar a las mujeres. Pero es que no es una ayuda, no queremos su ayuda, joven. Nosotras no necesitamos la ayuda de los hombres, ni para vivir, ni para pensar, ni para decidir, ni para nada. Queremos que se ayuden a sí mismos a ser menos decadentes. Que aprendan a ser personas funcionales. Todos sabemos lavar, planchar, no tu mamita te lo tiene que estar haciendo. Eso es de una persona funcional. Y punto. A ver, explica, me encanta. Y además, bien decidida. ¿Tú estás dispuesta a ser la empleada gratuita de tu pareja? Claro que no, porque él tiene dos manos y puede hacer todo lo que una persona normal puede hacer. Cocinar, lavar, planchar, barrer. No por ser mujer tienes que terminar de hacer esas cosas. No eres su empleada, no eres su criada, no eres nada. Y además hay una tesis muy buena de la carrera de sociología sobre que las mujeres obreras, aparte de trabajar las 8 horas en la obra, tienen que llegar a la casa a seguir trabajando, y eso no está bien. Las funciones tienen que ser divididas entre los dos. Eso se llama doble jornada de trabajo. Es el análisis marxista del trabajo de las mujeres. Muchas veces se dice, cuando una mujer trabaja, ha conquistado un espacio de trabajo. Pero hay veces que cuando una mujer trabaja, lo que hace es tener doble jornada de trabajo. Y hay algunas más radicales que hablan de triple jornada de trabajo. La primera jornada de trabajo, el trabajo fuera de la casa. La segunda jornada de trabajo, el trabajo doméstico. Y la tercera jornada de trabajo, el trabajo sexual. Es decir, la contención afectiva y sexual del hombre. Como una especie de obligación de la pareja, ¿no? Y entonces el tipo llega de trabajar, está cansado, descansa, se sale a hacer deporte, se sale al viernes de soltero, por usar su tiempo libre, porque tiene quien se lo críe, quien se lo limpie, quien se lo barra. ¿Cuáles son los carteles que van a llevar a la marcha? Yo puedo lavar. ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Puedo lavar! ¡Yo puedo lavar! ¡Aplaudido! ¡Aprobado! ¿Quién tiene más ideas? ¿Qué cartel vas a llevar a la marcha? Yo también puedo cocinar. Está más suave, ¿no? Yo también. Yo también, pero ese también suena yo tampoco. No, debería ser yo quiero cocinar, ayudar a mi pareja, ¿no? Ayudarle a corregir. Es mi mejor amigo. Por eso, porque es tu amigo. Claro. A ver, ¿a ti te gustaría? ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Es un chico o es una chica? Es un chico. ¿O es un chique? Estoy comprometida ya. Ya. ¿Te gustaría que él vaya a la marcha? Sí, sí, sí. Estoy segura que incluso si le digo va a ir. Entonces dile en cámara, a ver. Hola, mi amor. Vamos a la marcha. Tenemos que apoyar la causa. ¡Qué lindo! ¿Saben qué? Y además los chicos van a ir en el centro porque esta es su marcha y las mujeres vamos a ir a los laterales. ¿Tú tienes pareja? No, no tengo pareja. ¿Amigos? Sí, tengo. ¿Te gustaría que tus amigos vayan a la marcha? Sí, me encantaría que vayan, me encantaría. Por favor, ¿puedes decirles a la cámara, amigos, y por qué? Vengan a la marcha, apóyennos y además ya dejen de ser vagos, por favor, y ayúdennos, por favor. Es que ni es apoyo ni es ayuda, como nosotras tampoco seguimos con el chip. Sí. Seguimos con el chip. Apóyennos, ayúdennos, no joven. Es que miren, la mayoría de las personas
la mayoría de veces es también de parte de la familia que nuestras mamás digan, ayúdenle a su, sírvanle a su abuelo, sírvanle a su hermano y ya, así, o sírvanle comida. Entonces desde casa viene eso. Y una ya se acostumbra. Ya, pero podemos romper varias costumbres, ¿no? Podemos romper la costumbre. Tampoco se acostumbran a que estudiemos, pero lo hemos roto. Ya, ¿te gustaría? ¿Tienes pareja? Sí. ¿Te gustaría que vaya a la marcha? Sí, me gustaría. Dile, ¿cómo puede ir a la marcha? ¿Sabes? Es tiempo de que dejes a mamita hacer las cosas. Es hora de que tú también las hagas. Tú tienes dos brazos, tienes pies, eres una persona completa. Y así como eres una persona completa, sé que puedes ir a la marcha y apoyar y estar en esta situación conmigo, porque somos iguales. ¡Qué cosa más bonita! Muchas gracias, hermana. ¿Tú tienes pareja? Sí, tengo pareja. Invítalo a la... ¿Te gustaría que vaya? Claro que sí. A ver, así, viva. vamos a la marcha. Yo sé que tus pensamientos son diferentes a los míos, tenemos criterios muy distintos, pero también somos humanos, también pensamos, también hacemos las mismas cosas, como tú me has demostrado que también puedes aprender a cocinar, como yo te he enseñado que también podemos estudiar juntos. Vamos a la marcha, yo te invito. ¡Qué cosa más bonita, por favor! ¡Qué dulzura! ¡Qué creatividad! ¡Me estoy derritiendo de alegría! ¿Tú tienes pareja? ¡No, no es el sol! Sí, sí tengo. Es la rebeldía de ustedes, la ternura de ustedes. No puede ser que ustedes... Estamos en una sociedad feminicida. Piensen ustedes que la violación de la mamada, de la manada, ha sido tres amigos que han ido con una amiga el día del cumpleaños de la amiga, a festejar el cumpleaños de la amiga. Ella estudiaba medicina. Le han puesto algo en su bebida. La han llevado a un motel y la han violado. Y cuando ya estaba medio moribunda, la han ido a dejar a un hospital de miedo. Tenemos el caso de la piloto del grupo aéreo del presidente. La mejor alumna de su curso, militar. Ella era minoría en su carrera como piloto. Ha ido a compartir una fiesta, bebidas alcohólicas. ¿Acaso no es legítimo? Yo he ido 3,000,000,000 de veces a tomar con mis amigos. Eso no significa que tienen derecho a violarme ni matarme. Ha ido a compartir y muerta. La han matado. Y eso está impune. Esas cosas no pueden pasar. Y no pueden seguir pasando en nuestro país. Y la manera de atajar eso, por supuesto que es rebelarnos las mujeres, reclamar, marchar, luchar. Pero también los hombres que están en contra de eso. También los hombres que están en contra de eso. ¿Tú tienes un enamorado? Sí. Invítalo a la mano. Bueno, mi amor, vos sabes todo el activismo que yo hago dentro de esta lucha antipatriarcal y feminista, y precisamente por todo lo que te he hablado, yo sé de que te va a interesar, y yo sé de que las cosas que has construido de ti mismo es algo que puedes contagiar a otros varones, a tus amigos, a nuestros amigos, y que es algo que se tiene que compartir. ¿Ves? ¡Qué cosa más bonita! Bueno, ¿qué ideas de letreros para la marcha, por favor, antes de que cerremos esta transmisión? A ver, bárbaro, me encanta. Seguramente vas a ver este video, Fer, así que me gustaría que nos acompañes en esta lucha, ¿no? Por la igualdad de género. Así como yo hago cosas, quiero que también tú hagas las cosas y así seamos un equipo, como siempre te digo. Y nada, que te amo y te espero. Bueno, la marcha es el viernes 31 de marzo, se llama, no es viernes de soltero, es viernes de interpelación al patriarcado. Pueden venir con sus letreros, pueden venir con su pareja, es decir, es una marcha de hombres contra la violencia machista, pero las mujeres que vayamos podemos acompañarles. Por ejemplo, una mamá que tiene guaguitas y el papá no paga la asistencia familiar, que venga ella con sus hijitos. Traigan sus letreros, no hay un instructivo, ahí tiene que decir esto. A ver, ideas para los letreros. A ver.
Que los hombres que dicen que no quieren tener hijos, que decidan dejar de ser eyaculadores irresponsables, que usen condón, que se hagan la vasectomía y que se comprometan con eso, que sus carteles, yo creo que es una excelente idea de que ellos tomen la responsabilidad de esas cosas. ¡Qué cosa más bonita y más clara! La compañera tiene la película clara. Ponte condón o subite el pantalón. ¡Otros letreros, chicas! A ver, tú creo que te estás animando. Él, a ver, ¿qué letrero? No sé, yo creo que a los hombres nos tratan de que no sabemos cocinar. Yo podría llevar un letrero tranquilamente y decir, yo sí sé cocinar, yo tengo manos, digamos, tal vez, podría ser. ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Yo sí sé cocinar! Te lo hago tu chairo como nadie. Porque el chairo no es fácil cocinar. El chairo no es para principiantes. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Y no se olviden, viernes 31 de marzo. No es viernes de soltero, es viernes de interpelación al patriarcado. Nos vamos a concentrar en el obelisco. Del obelisco vamos a subir a la cárcel de San Pedro. De la cárcel de San Pedro vamos a bajar al atrio de la universidad. Va a ser bien interesante. Y en cada uno de los lugares va a haber discurso, estación, vengan con sus letreros, vengan con sus papás, con quien quieran. Lo único que no queremos es hombres violentos en la marcha que vengan a lavarse el currículum. Va a haber un equipo de mujeres que a cualquier hombre violento denunciado, que sabemos que ha cometido un acto de violencia, que esté en la marcha, le vamos a decir, amigo, por favor, te pedimos que te retires. Esta no es una marcha para lavarte tu currículum de macho violento. Después, todos los compañeros convocados, y bueno, las amigas, las hermanas, las amantes, las primas, las mamás, ¡ah! Bueno, chao, chao, muchas gracias. Bueno, les cuento que hasta aquí ha llegado el programa de hoy día. Conmigo hasta el lunes a las 9:30 en punto de la mañana. Y pasen un estupendo fin de semana. Muchas gracias.